Bienvenidos de Bitácora Cultural Cubana, un encuentro de música y de músicos. Hoy con un tema rico en la cubanía. Hoy vamos a tratar el tema sobre la música en los personajes populares en Cuba. Ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon. La mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon. Bueno, si usted en La Habana, por casualidad, pregunta a las personas que ya tienen más de 60 años, usted pregunta por Manuel Pérez Rodríguez, estoy seguro que nadie le sabría decir. Pero si pregunta por Bigote Gato, enseguida alguien le va a decir. Ese fue uno de los personajes más populares que tuvo La Habana en el siglo pasado. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picarón bigote y tiene toda la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picarón. Bigote Gato llegó a La Habana en 1924 para convertirse en un empresario de éxito, y realmente tuvo un gran éxito, y más que éxito, una gran popularidad, porque fue un personaje popular en Cuba. Tuvo probablemente el bar más famoso de La Habana de todos los tiempos. El bar era conocido como Bar Tertulia, ubicado en Teniente Rey número 308, entre Aguacate y Compostela, en La Habana Vieja. Su fama la alcanzó cuando decoró su auto con anuncios que despertaban el interés de muchas personas de aquella época, cuando pasaba por diferentes calles de La Habana, pasaba por calle 23, pasaba por el Malecón, y su auto decorado con muchas pinturas, invitando a las personas a que visitaran su bar. Despertó la curiosidad. Creó, además, fue popular no solamente por eso, sino por su bigote. Por eso le decían Bigote Gato, tenía un bigote un poco peculiar de los gallegos, como a veces usan ese bigote extravagante. Y además despertó la curiosidad, no solamente por eso y lo que ponía en su auto, sino porque creó un club de noctámbulo en La Habana. Y además el bar, este bar, que fue muy famoso en aquella época. Bigote Gato era considerado en su época como un loco, mientras otros lo catalogaron como un empresario sumamente inteligente que aprovechó su carácter y su temperamento. En su época se hizo famoso por muchísimas cosas que hizo. Era una persona muy sociable con todos los amigos, que tuvo muchos amigos. Y qué es lo que más, una de las cosas que más gustó de aquella época a Bigote Gato, le hicieron un tema o varios temas bailables de aquellos tiempos. Yo considero que Bigote Gato quizás fue el empresario más famoso de aquella época, posiblemente de la historia de la época de los 40 y los 50. El Bigote Gato falleció en La Habana el 11 de julio de 2003, a la edad de 91 años. El compositor, como les decía, cubano, Jesús Guerra, compuso Las Guarachas, El Disgusto de Bigote. Y Bigote Gato es un sujeto. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picarón bigote y tiene toda la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picarón bigote y tiene toda la admiración. Hay un popular tema
que cantaba el sonero Abelardo Barros, que se titula La Macorina. Y el coro decía, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina. Y este tema fue popular, me gustó mucho, ¿verdad? Bailaron muchos bailadores. Y el tema fue compuesto a una popular mujer que vivió en esa época, la época de los 50 y los 40, conocida como la Macorina, pero su nombre era María Calvo Nodal, que nació en La Habana el 15 de junio de 1977 y fue la primera mujer que manejó un coche en La Habana, que tuvo licencia de conducción para manejar en La Habana. Se hizo famosa. Bueno, la Macorina fue tan popular que no solo tienen a su honor los compositores musicales y una pintura de Cundo Bermúdez, sino que fue inmortalizada en la famosa charanga de Bejucal, también, en famosa charanga de Bejucal que se celebra todos los años, una música rica de Cuba, aunque en este tipo de actividad se celebra en el mes de diciembre de todos los años, todos los fines de año se celebra esta, donde en los desfiles de personajes siempre aparecen muñecones con la figura de la careta de la Macorina. Bueno, respecto al origen de el apodo de la Macorina, se cuenta que uno, en una ocasión, mientras la Macorina andaba por la seda del Louvre, un joven que había bebido, había tomado mucho en uno de los bares más populares de La Habana, contó, dijo que al pasar aquella bella mujer le emitió un piropo, decimos adjetivos de buen cubano, ahí va la Macorina, cuando en realidad quería decir la Fornarina, ya, es como se llamaba realmente a la popular actriz, cantante, bailarina Consuelo Bello. Ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon. Uno de los personajes populares en toda la etapa de la historia de Cuba, más popular, que más fama tuvo, fue el Caballero de París. Hoy vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad habanera, un tipo muy popular, es un noble caballero que en televisión ganó y a los asilos donó porque no acepta dinero. Parece un filibustero legendario de un galeote con la barba de un quijote y capa de mosquetero, pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante Caballero de París. Mira quién viene por ahí, el Caballero de París. Mira quién viene por ahí, el Caballero de París. Con una flor tan linda
primer trabajo que tuvo Caballero de París fue en una bodega de otro gallego que era de su pueblo natal, en Lugo. Esa bodega quedaba en la calle Genios, en La Habana. El Caballero estudió en La Habana y perfiló sus modismos para poder obtener un trabajo más remunerado. Trabajó en los hoteles Telégrafo, en Hotel Sevilla, en el Royal Palm, en el Salón A y en el Saratoga, que fue donde posiblemente tuvo el problema. Hablaba inglés y tenía muy, muy perfectos modales. Todos los relatos y reportes que indican que el Caballero de París perdió la mente, perdió el juicio cuando fue arrestado en 1920, siendo remitido a la prisión del Castillo del Príncipe, se supone por un delito que no cometió, supuestamente. Y cuando sale de la prisión, ya había perdido parte de su familia y perdió la mente. Según otras historias, él no había cometido ese delito hasta, es lo que se sabe hasta el día de hoy. Se desconoce la real verdad. Algunas teorías, como que robó un billete de lotería, otros de asesinato, otros hipótesis de un robo de una bodega, robo de joya, pero exactamente no se supo exactamente de lo que fue. Luego fue preso el Caballero de París. El 7 de diciembre de 1977 fue internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, Mazorra. Y el Caballero de París fue un símbolo que realmente representó la cubanía, aunque muchos de los personajes históricos y famosos que han vivido en Cuba, muchos no son cubanos, otros sí, como fue el Sorbet, el que vendía boniatillo en Bejucal, era de Bejucal, de La Habana. Tenemos otro caso como la Macorina, la Macorina era de La Habana, Olga la Tamalera, Armandito el Tintorero y el más famoso de ahora, de estos tiempos, Pánfilo, el que gritó amo. Bueno, muchos han sido los personajes populares que han pasado por Cuba, que han vivido en Cuba en toda esta etapa de la historia de Cuba. También existieron otros personajes como populares, famosos en su, cada uno en su época, como fue el médico, el popular médico chino que curaba con aquellos remedios y tenía un consultorio médico chino en La Habana, que llegó a La Habana procedente de Shanghai, entonces se estableció en La Habana y entonces hizo una vida médica. Era un médico que curaba con hierbas y fue muy popular en su época. También tenemos a Mandito el Tintorero, la Marquesa del Floridita, que era una mulata vestida con traje típico, que pedía una monedita para esta marquesa, así como decía. Siempre se podía ver ahí cerca del Floridita. También el profesor Collado, que anunciaba su mercancía tocando un saxofón, una forma muy típica. Una melodía de saxofón, pero totalmente desafinado. Ellos fueron personajes de su época. Vemos a Olga la Tamalera, que se podía ver en 23 y L. Siempre estaba por 23 y L, por 23 y L, anunciando sus tamales. Según los que la conocieron y comieron de sus tamales, dicen que eran deliciosos. También vemos, como les decía, a Sorbet, el que vendía boniatillo en Bejucal, Sorbet, un moreno que andaba en su bicicleta, siempre muy, muy guapachoso, muy carismático y muy querido. A los muchos niños les regalaba sin cobrarle boniatillo. Y también tenemos en Pinar del Río un personaje popular que fue el único músico callejero que tocaba 9 instrumentos a la vez. Tocaba la armónica enganchada de una tira o de un sostén, tocaba el bombo con un pie, tocaba la campana con otro pie,
con una mano las dos maracas y con la y así era le decían el hombre orquesta, el padre del popular trovador recientemente fallecido Aldo de Río. Goyo Río fue en Pinar de Río un personaje también popular. En Pinar de Río también existió otro personaje también popular, conocido como Felito, el de la terminal. El Felito se hizo popular porque anunciaba, era Buquén, que anunciaba, llenaba los carros de lanchar. Y decía máquina para La Habana, máquina para La Coloma, máquina para Sandino, máquina para San Luis. Y a Felito sí lo conocí, lo recuerdo. También el grupo Íreme le hizo un tema que se llama Máquina para La Habana. También fue un personaje popular de, yo creo, pudiera decir de los 70 o de los 80 a los 90, quizás hasta el 2000, porque él muere víctima de SIDA por esa fecha. Y ahora el personaje más popular de La Habana de estos tiempos es Pánfilo, el que le invitó jama, lo que quiere es jama, refiriéndose a la comida. Y en ese video que le hicieron, están haciendo una promoción sobre un grupo de rap o de reggaetón, no estoy seguro. Y en ese video clip, él cede en la grabación, entonces es donde hace pedidos. Y le dice al gobierno que lo que quiere es hambre, porque tenía hambre. Pues Pánfilo se ha convertido en un personaje popular donde ya también le han hecho temas. Willy Chirino le hizo un tema, Carlos Oliva y los sobrinos del juez le hicieron un tema, Pitbull, el cantante cubanoamericano, le hizo un tema, en fin, en Europa muchos cantantes le han hecho temas de reggaetón, de tipo disco y diferentes géneros de la música actual de estos tiempos. Entonces creo que han escuchado un fragmento de cada tema, porque el tema de hoy ha tratado sobre la música en los personajes populares. Y ahorita les comentaba sobre el Caballero de París, pero el Caballero de París también es un tema que lo popularizó el danzonero, el cantante de danzón, Bambarito. Espero que me escriban, vamos a hacer otros temas muy sugerentes. Pueden escribirme a rafaelbueno@prensa.com, nuestra página web. Nuestro blog, guitarraculturalcubana.blogspot.com. Cámara, Isabel, asistente de edición, Joe Ramírez. Guión, condición y edición, un servidor, Rafael Bueno. Hasta la próxima.